mi canal, mi nombre es María y el día de hoy vamos a elaborar este hermoso lorito de llavero. Espero que lo puedan realizar y que sea de su agrado. De igual forma, suscríbete al canal y comparte el video si te gustó. Vamos a iniciar con la cabeza de nuestro lorito y vamos a realizar un anillo mágico con 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Voy a tirar de mi hilo y vamos a estar trabajando por vueltas. Entonces ahora voy a cerrar con un punto deslizado. Nuestra vuelta número 2 la vamos a trabajar con 6 aumentos en punto bajo. Toda la vuelta 2 la vamos a trabajar con aumentos. Vamos a cerrar nuestra segunda vuelta con un punto deslizado y la tercera la vamos a trabajar con un punto bajo y un aumento. Esa va a ser nuestra secuencia. Punto bajo y aumento en toda la vuelta número 3. Hemos finalizado la vuelta número 3 y la vuelta número 4 hasta la 7 la vamos a trabajar solamente en puntos bajos. Todas las vueltas se van a trabajar en punto bajo hasta la vuelta número 7. Hemos llegado a la vuelta número 7 y antes de finalizar vamos a hacer nuestro cambio de color. Entonces mi último punto lo voy a cerrar con el cambio de color. Y ahora sí ya puedo cerrar con un punto deslizado mi vuelta. Apretamos bien nuestros hilos. Corto mi hilo amarillo. Ya no vamos a estar trabajando con él. Y ahora vamos a continuar con el hilo en color verde. Voy a levantar con un punto y la vuelta número 8 voy a realizar 2 puntos bajos. 1, 2 y ahora voy a realizar 6 aumentos. Llevo mi primer aumento. Dos. Tres, cuatro, cinco y este es mi último aumento, 6 aumentos. Y voy a finalizar mi vuelta con 10 puntos bajos. Dos, tres, cuatro, 5. Finalizamos nuestra vuelta con un punto deslizado. Entonces ahora voy a colocar lo que son mis ojitos de seguridad y lo vamos a colocar en la vuelta número 5 y vamos a separar nuestros ojitos con 7 puntos de nuestra fila. Entonces yo ubico de esta manera donde colocar los ojitos. De donde iniciamos nuestro aumento lo vamos a poner arriba. Entonces en esta fila que viene siendo 1, 2, 3, 4 y la 5, aquí vamos a colocar nuestro ojito. Vamos a insertar. Vamos a contar ahora 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Que viene siendo igual arriba de donde iniciamos nuestros aumentos. Y de aquí igual voy a colocar mi siguiente ojito. Así van a quedar nuestros ojitos.
En este punto, después de haber colocado los ojitos, vamos a bordar la parte de su pico. Entonces voy a tomar lo que son dos puntos. Aquí estoy dejando dos. Y de este lado igual voy a dejar dos puntos. Entonces primero voy a insertar aquí. Y voy a dejar estos dos puntos y voy a insertar de este lado. Vamos a bordarlo de una vez para evitarnos luego rellenarlo y que se nos esté saliendo el relleno en cada puntada que estemos dando. Entonces de este lado vamos a ir rellenando lo que es nuestro pico. Entonces continuamos rellenando. Y aquí vamos a poner nuestros últimos puntos. Aquí vamos a insertar dos puntos más para poder darle como que un borde a nuestro pico. Bueno, al pico de nuestro lorito. Y aquí terminamos la parte de nuestro pico. Ya podemos cortar nuestro hilo y continuar con el cuerpo de nuestro lorito. Aquí cortamos y así se ve ya su pico con sus ojitos. Finalizamos lo que es nuestra vuelta número 8 y entonces la vuelta número 9 hasta la 13 la vamos a trabajar solamente con puntos bajos. Esto para darle ya forma a nuestro cuerpo. Entonces les veo en la vuelta número 13, que es en el que vamos a terminar los puntos bajos. Hemos finalizado la vuelta 13, donde solo trabajamos puntos bajos. Ahora en nuestra vuelta 14 vamos a realizar dos puntos bajos. Y ahora vamos a trabajar con 6 disminuciones. Entonces, recuerden cómo hago mi disminución. Vamos a enfocar la cámara. Ya hice mis dos puntos bajos, ahora viene mi disminución. Voy a tomar solamente un lado de mi cadena, voy a insertar e inserto en el siguiente. Ahora solamente termino con un punto bajo. Ya tengo mi primera disminución, esta es la segunda y así voy a realizar 6 disminuciones. Cuatro, cinco y 6 disminuciones. Ahora voy a terminar mi vuelta con 10 puntos bajos. Voy a finalizar ahora mi vuelta con un punto deslizado y vamos a trabajar la vuelta número 15 ahora con 3 puntos bajos. 1, 2, 3 y de nueva cuenta voy a realizar 6 disminuciones. Entonces realizo mis disminuciones. Llevo 2, 3. Cuatro, cinco y esta es mi última disminución.
y 6. Y voy a finalizar mi vuelta con 6 puntos bajos. 1, 2 y 3. Cierro con un punto deslizado. Y en este punto vamos a rellenar lo que es nuestro cuerpo de lorito para poder continuar con nuestras disminuciones. Entonces vamos a rellenar perfectamente. Ahora vamos, después de haber rellenado, vamos a continuar con nuestra vuelta número 16, la cual vamos a trabajar con 3 puntos bajos. Y ahora vamos a hacer solamente 3 disminuciones. Y esta es mi última disminución. 3. Y ahora voy a continuar mi vuelta y voy a realizar mis últimos 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Cerramos con un punto deslizado. Y vamos a trabajar de la vuelta número 17 hasta la 20. Solamente con puntos bajos, esto para poder realizar lo que va a ser su cola de nuestro lorito. Entonces vamos a trabajar la vuelta 17 hasta la 20, solamente en puntos bajos. Tres. Cuatro. 5, 6, 7, 8 y 9. En total son 9 puntos que vamos a realizar en cada vuelta. Esta es la vuelta 17, voy a continuar con la 18 hasta llegar a la 20 y nuestra cola no va a tener relleno. Solamente vamos a continuar las vueltas hasta la fila 20. Hemos llegado a la vuelta número 20 y vamos a cerrar con un punto deslizado. Vamos a dejar un poco de hilo para cerrar lo que es nuestra cola. Entonces vamos a ocupar una aguja para poder cerrar. Vamos a cerrar de esta manera lo que es la cola. Vamos a colocar nuestra aguja solamente tomando la cadena que está de nuestro lado. Voy insertando de esta manera en todo el contorno de la cola. Y ahora vamos a tirar de nuestro hilo y como pueden ver con esto hemos cerrado la cola de nuestro loro. Ahora solamente vamos a ocultar lo que es nuestro hilo en color verde. Así es como se va viendo nuestro lorito. Ahora solo nos falta elaborar lo que es la parte de sus alitas y vamos mientras a bordar lo que son sus patitas. Estas las hicimos en forma de V y ahora vamos a realizar. Vamos a iniciar bordando y vamos a insertar nuestro hilo. Entonces vamos a realizar nuestra V. Lo vamos a dejar con 3 puntos de separación. No, vamos a poner 1, 2, 3, 4 puntos de separación. Aquí realizo el siguiente.
Y así finalizo lo que son sus patitas. Ahora solo vamos a ocultar lo que es nuestro hilo para poder recortarlo. Para sus alitas vamos a ocupar el hilo en color verde, un poco de rojo y azul, ya que el modelo que me solicitaron venía en estos colores. Entonces vamos a iniciar con un anillo mágico de 6 puntos bajos. Finalizamos nuestra primera vuelta y la vamos a cerrar con un punto deslizado. Ahora vamos a trabajar la vuelta número 2 con aumentos. Voy a realizar 2 aumentos en el tono verde porque luego vamos a ocupar el hilo en color rojo. Antes de terminar mi segundo aumento, voy a hacer mi cambio de color. Entonces finalizo cambiando con mi hilo en color rojo. Ahora voy a realizar 2 aumentos ya en el color rojo. Este es el primero, el segundo, y antes de cerrar el segundo, vamos a cambiar de color y en este caso es el verde. Vamos a continuar con dos aumentos en el tono verde. Ya podemos cortar nuestro hilo en color rojo para que no nos moleste. Vamos a finalizar ahora con un punto deslizado. Voy a realizar ahora una cadena con 7 puntos. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Voy a realizar ahora tomando no el primer punto, sino el siguiente, un punto bajo. Pero ahora vamos a realizar un cambio de color y este va a ser en azul. Vamos a estar cerrando todos los puntos con el color azul. Entonces ahora voy a continuar con mi siguiente punto bajo y este lo vamos a realizar en el tono verde. Antes de cerrar el punto lo voy a cambiar a mi color azul y voy a cerrar mi punto bajo. Vamos a continuar ahora realizando medios puntos y lo vamos a trabajar otra vez con el hilo verde. Voy a realizar mi medio punto, pero para cerrar voy a cambiar con el hilo azul. Entonces cierro mi punto. De nueva cuenta tomo mi hilo en color verde y realizo mi siguiente medio punto. Vamos a cerrar nuestro punto con el hilo azul. Como pueden ver, se va notando la línea en color azul. Ahora vamos a trabajar con puntos altos y vamos a realizar 2, siempre con el verde. Vamos a cerrar el primero y el último lo vamos a realizar con el azul. De nueva cuenta, ocupamos el verde. Realizamos nuestro punto alto, nuestro primer punto y vamos a cerrar con el azul. Ahora vamos a saltar 1, 2 y en el tercer punto vamos a realizar un punto deslizado ya en el color verde. Realizo otro punto deslizado en el tono verde. Ahora ya podemos cortar nuestros hilos. Y así es como finaliza lo que es la alita. Vamos a pasar para la parte de atrás nuestro hilo en verde. Y así es como se va a visualizar la alita de nuestro loro. Entonces esta es la que vamos a colocar de esta manera. Ahora vamos a ocultar todos nuestros hilos para poder coser o pegar de este lado. Así.
así nos quedó nuestra ala que va a ir del lado derecho. Entonces ahora nada más le voy a poner un alfiler para ubicarla. Nuestra siguiente ala, que es la izquierda, es más sencilla y les voy a enseñar rápido cómo realizarla. Hemos realizado nuestro anillo mágico con 6 puntos bajos y vamos a realizar lo mismo. Ahora vamos a agregar nuestros aumentos, dos van a ser en el tono verde. Y antes de finalizar el segundo aumento, vamos a realizar nuestro cambio de color en rojo. Vamos a cambiarlo en el rojo y ahora vamos a realizar dos aumentos, en color rojo. Entonces aquí ya llevo mi primer aumento en rojo y el segundo. Antes de finalizar el segundo aumento en rojo, también vamos a cerrarlo en el color verde. De esta manera. Y de nueva cuenta vamos a finalizar nuestra vuelta realizando dos aumentos en el tono verde. Ahora vamos a realizar nuestro cambio de color en el azul, porque con este vamos a realizar nuestra cadena de 7 puntos. Entonces con el azul vamos a cerrar con un punto deslizado. Y ahora vamos a trabajar con 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vamos a realizar nuestro primer punto. Vamos a hacer 2 puntos bajos, 2 medios puntos y 2 puntos altos. Vamos a cambiar de color, en este caso el verde. Así estamos. Son mis 7 puntos en la cadena. Vamos a cambiar en el color verde y ahora vamos a realizar en el verde un punto bajo. Continuamos, ya son 2 puntos bajos. Ahora voy a realizar 2 medios puntos, 1 y 2. Al mismo tiempo vamos ocultando nuestro hilo en color azul y también ya podemos recortarlo. También el rojo ya lo podemos recortar para que no nos siga molestando. Ahora voy a terminar mi ala con 2 puntos altos. Voy a realizar aquí entonces 1 2 puntos altos. Recuerden, vamos a saltar este lado 1, 2 puntos y en el tercero vamos a cerrar con un punto deslizado y continuamos con otro punto deslizado. De nueva cuenta cortamos nuestro hilo, lo pasamos en la parte de atrás y vamos a ocultar todos estos hilos que tenemos en la parte de atrás. Y esta va a ser su ala, que va a ir de este lado. Como pueden ver, acá abajito nos quedó el color azul y del otro lado también. Pero esta la tuvimos que hacer de otra manera. No pueden realizarse de la misma manera porque si no, no coincide el color azul de nuestra alita. Y ahora solamente vamos a ocultar nuestro hilo y coser en la parte de nuestro cuerpo y también colocar lo que es nuestro colgante si lo vamos a ocupar como llavero. Entonces con esto ya prácticamente terminamos nuestro lorito. Y así es como quedó nuestro proyecto terminado. Como pueden ver, quedó muy gracioso. Es un llaverito pequeño y se ve precioso, es ideal para los amantes de los loritos que pueden ustedes obsequiar. Bueno, pues muchas gracias a todos, gracias de verdad por ver mis videos, por comentar y por compartirme
todo lo que han realizado de mi canal por medio de mis redes sociales. No se te olvide que aún tienes tiempo de enviarme tu foto para saludarte en los siguientes videos. De igual forma, espero que hayan realizado a esta muñequita hermosa que es Mulan, que el día de ayer subí el video. Muchas gracias, no se te olvide suscribirte y de activar la campanita de notificaciones. De igual forma, dale like al video y dejar tu comentario.